conversaciones sobre el líder de la oposición, Luis Abinader. Leonel Fernández habla de crear un gran bloque de oposición nacionalista. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto, al recibir el presidente Fernández en esta misma semana, más de 6 partidos de la República Dominicana que lo nombraron, lo reconocieron como su candidato presidencial? Yo te diría que ya la palabra líder de la oposición, hay que tomar la medida correspondiente. Leonel Fernández inmediatamente salió del PLD, se le acercó, hizo un bloque ya de partido. Es decir, Leonel Fernández, a nuestro parecer, ya es el líder de la oposición dominicana y es la persona que ha demostrado que puede enfrentar a esa cúpula que rechaza a la sociedad completa. Yo pienso también que la Fuerza del Pueblo, junto con el PRM, el Partido Reformista y todos los demás movimientos aliados, tendrán, como lo están haciendo hasta ahora, según se sabe, un acuerdo para quitarle el Congreso, la Fuerza Congresional y Municipal, a esa cúpula que ha demostrado que quiere esas posiciones para perpetuarse en el poder, no para que fluya la democracia en la República Dominicana. Aproximadamente, según tu experiencia política, ¿como cuántos militantes del Partido de la Liberación Dominicana van a dejar esa organización para seguir al presidente Leonel Fernández? Y aproximadamente, ese proyecto para mayo del año próximo, ¿con qué cantidad de votos podrá contar el presidente Leonel Fernández? Fíjate, tener un número específico ahora sería riesgoso, un número al equivocarnos. Lo que yo te puedo asegurar es que en las pasadas primarias que se celebraron, Leonel Fernández demostró que le pusieron el 50% del PLD. Le pusieron